Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Bonito día, bonita noche, dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, hermosa Lore. Una vez más aquí con estos temas tan interesantes, la pérdida de un hijo. Muchos nos vamos a sentir identificados de los que hemos pasado por este momento. Mas, sin embargo, muchos callamos, lo dejamos como si no pasara nada, como si tuviéramos que callar y guardar silencio, pero gracias a terapias como las que tú tienes, hoy muchas se van a identificar. Muchas gracias, Lore, nuevamente. Bienvenida a la plataforma Es Tuya. Gracias, Brenda. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Yo soy Lorena Maudani y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar acerca de la pérdida de un hijo, pero vamos a hablar de dos pérdidas muy importantes que son muy peculiares, que son muy, pues que se dan mucho, pero que realmente una sociedad, hasta los mismos médicos, no le toman la importancia que tienen, que es la pérdida perinatal y la pérdida neonatal. A lo mejor no estamos familiarizados con el término, con los términos perinatal y neonatal. ¿Cuál es la diferencia y a qué se refiere? La pérdida perinatal abarca el tiempo de los 20, primeros 28 días de gestación hasta los 7 días de vida del bebé. Y la pérdida neonatal abarca el tiempo desde el día del nacimiento hasta o sea, los primeros 28 días de nacimiento del bebé. O sea, ni siquiera alcanza a vivir el mes, ¿sí? El mes de nacido. Esas son las pérdidas que muchas veces no se toman en cuenta. Muchas veces la misma sociedad señala, castiga, critica, porque fíjense, son pérdidas bastante difíciles. Para este tipo de pérdidas incluso se lleva un tipo de duelo especial, porque son muy difíciles, son muy peculiares, son muy difíciles, porque es como, o sea, no es nada más perder a un hijo, es perder también como parte del futuro. ¿Por qué? Porque tú estás gestando, estás pensando en que cómo vas a arreglar el cuarto del bebé, qué le vas a comprar, te haces muchas ilusiones, incluso hasta los baby showers, o sea, muchas cosas que de repente, sin más, te dicen, no llegó al término. Hasta la misma gente te dice, ay, pero no nació, ay, pero no lo conociste. O sea, entonces es estar echándole más limón a la herida. Y saben que son heridas muy fuertes, muy grandes. Y de ese tipo de pérdidas no se habla, como si fuera un pecado. Digo, no es un pecado, no es un premio y tampoco es un castigo. Es un suceso, es un hecho. Ajá. Es un hecho que simplemente te trae dolor porque te está quitando esa oportunidad de empezar a formar una familia. O si ya tienes hijos, la misma sociedad te dice, ay, pero pues tienes más hijos. O estás muy joven, puedes tener más. O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué no darle el peso y la relevancia que tiene verdaderamente la pérdida de un hijo? Hay veces que llegan las personas, las mujeres, a mi consulta y me dicen, Lore, es que no sé qué sentir, porque no sé. Si soy mamá, si no soy mamá, ¿qué soy? O sea, porque no llegó al término de la gestación, porque fue una pérdida perinatal. Entonces les digo, es que eres una mamá. Sí, eres una mamá. Si tienes más hijos, dices, bueno, tengo tres hijos, dos viven y uno murió. Pero sí se es una mamá. Entonces, pero es algo que la misma sociedad no le pone atención, que hasta los médicos no le ponen la atención que debería de tener, porque es una pérdida muy fuerte. Y yo les voy a decir, muchachos, la verdad es que cuando hay una pérdida perinatal o neonatal, son pérdidas bien fuertes. Y hasta los hombres, los papás,
sufren y sufren en silencio. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que ver fuertes al lado de la mamá, porque la mamá está devastada, está completamente trastornada. ¿Por qué? Porque también los dimes y diretes y las opiniones de una sociedad laceran y castigan emocionalmente aún más a la mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no te cuidaste? Pues, ¿qué hiciste? ¿Que no llegó al término tu embarazo? Ay, pero si mírala, lo que le pasó, lo que sucede es que no se estuvo quieta todo el tiempo para arriba y para abajo con las amigas, y pues claro, pues sí, lo tenía que perder. O sea, somos más crueles de lo que imaginamos. Entonces, imagínense, la pérdida es no nada más perder un hijo, es perder un futuro. ¿Por qué? Porque planeas, estás pensando en qué vas a hacer, cómo va a ser tu vida después de que nazca tu bebé. Ya tienes la cuna, ya tienes biberones, ya tienes la ropita, ya tienes el color de la habitación. Entonces es como truncar, y todavía señalamos, todavía emitimos nuestra opinión sin saber lo que están pasando esos padres. O sea, no está nada sencillo. Y este tipo de pérdidas a nivel mundial, pues yo creo que si se les da importancia en un 7-9%, es mucho. O sea, realmente no es nada. Y muchas parejas no superan, ¿eh? No superan fácilmente una pérdida perinatal o una pérdida neonatal, porque es bien difícil. Y nadie les brinda apoyo, porque les digo, ni siquiera los médicos a veces. Porque los médicos, bueno, ya no es que sean malos o sean buenas personas, simplemente para ellos la vida como la muerte es tan natural, la una como la otra. Entonces, tienen una forma de ver, sentir y vibrar la vida de una manera diferente, así de simple. Pero bueno, ahora con Movimiento Andesi, que Andesi significa angelitos del cielo, porque tu angelito se fue al cielo, independientemente de que si nació, si no nació, y de la edad que haya tenido. Entonces, aquí estamos tratando de ayudar precisamente a esas mujeres, a esos hombres, a esos caballeros que viven muy de cerca también la pérdida de su bebé, pues con su pareja, y que nadie les hace caso. Porque si no le hacemos caso a las mamás, imagínense a los pobres hombres. Y los pobres hombres también, como les decía hace un momento, se tienen que hacer fuertes para no que la mamá no los vea abatidos, que no los vea débiles. ¿Por qué? Porque ellos son la fortaleza de la mamá. Pero ¿y a los hombres quién los atiende? ¿Quién se preocupa por ellos? Entonces, es una pérdida que los padres tienen que vivir o suelen vivir en solitario. La viven de una manera, la pérdida, muy sola. Entonces, que no cunda el pánico, muchachos. Ya llegó Expo Encuentro con Andesi y vamos a brindarles todo el apoyo que necesiten, porque verdaderamente eso es lo que se necesita, un apoyo en donde te hagan sentir que no estás sola, que tú no tuviste la culpa, de que eso de que dicen, ay, bueno, pues Dios sabe por qué hace las cosas. A ver, espérate. Solamente la persona que perdió al producto o al bebé sabe lo que está sintiendo. Ese tipo de comentarios de que échale ganas. Pues como si a la mamá no se le hubiera ocurrido ya echarle ganas, ¿no? Pero dices, ah chinga, ¿y cómo le echo ganas? ¿Cómo es echarle ganas? O sea, ¿hay un echanómetro? ¿Un ganómetro? O sea, para echarle ganas, para ver cuántas ganas le estamos echando. O sea, no, o sea, simplemente un abrazo te conforta más que palabras que a lo mejor ni siquiera al caso. Entonces, aquí de lo que se trata es de que como sociedad nos vayamos uniendo más, que como sociedad tengamos más esa compasión por el otro. Ojo, no lástima, lástima no. Compasión. El sentimiento de compasión es un sentimiento muy puro y es un sentimiento grande y agradable. Ajá, es incondicional. Entonces, ¿cuándo nos vamos a unir de verdad como sociedad? Estamos viviendo en medio de la muerte. Se los he dicho muchas veces. Entonces,
es necesario empezar a tomar conciencia de que también en este periodo de pandemia, desgraciadamente, muchas mujeres perdieron a sus bebés en la etapa perinatal porque se enfermaron, no soportaron, se les bajaron las defensas y tuvieron que decidir ver nacer a sus bebés y que no la iban de todas formas a librar, o pues simplemente perdieron al bebé, se murió antes de la gestación. Entonces, son también decisiones súper difíciles y eso no lo estamos viendo, no estamos siendo compasivos con los demás. ¿Cuándo vamos a, como sociedad, a dejar de ser tan críticos? O sea, dejar de estar enjuiciando de que, ay, pues es que quién sabe qué habrá hecho, por eso perdió al bebé. O sea, ojalá que tú no estés nunca en una situación así. Es súper difícil. Entonces, vamos a unirnos, seamos unidos. Hablemos de esto que nos está pasando con alguien que nos pueda entender, con otros padres que a lo mejor ya también pasaron por lo mismo, que saben lo que se siente, y hablemos con especialistas que nos puedan entender, que sepan lo que significa verdaderamente tener una pérdida perinatal y una pérdida neonatal. Y también una pérdida, la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo a la edad que sea es algo devastador. O sea, no tiene nombre. O sea, por principio de cuentas no tiene nombre. Entonces, hay que darnos cuenta precisamente de lo difícil que es ponerle nombre a una pérdida tan grande. No hay nombre. La pérdida es tan grande que simplemente no hay nombre. Entonces, seamos más conscientes de que puede pasarle a cualquiera. Esperemos que no siga pasando. Ojo, el aborto es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Eso es una decisión de la madre y, bueno, se respeta, pero algún día hablaremos acerca del aborto. Que, bueno, no me gustaría entrar en polémica, pero el aborto también es un tema bastante fuerte y delicado. Entonces, aquí de lo que se trata, muchachos, es de que seamos más conscientes de que la pérdida de un hijo puede pasar 5 años de la pérdida y no haberlo superado. Ahora, también tengo, por ejemplo, fíjense, dicen que los nietos son como los hijos, o que se quieren más a los nietos que a los hijos. Yo no sé, yo no tengo nietos, tampoco tengo hijos. Pero ¿saben qué? Hay abuelos que también pierden a esos nietos en la etapa perinatal y la etapa neonatal. O cuando los niños también ya tienen a lo mejor 5 o 6 años, también los pierden. ¿Y qué creen? Esos abuelos también se devastan. A los abuelos tampoco nadie les pone atención. Y sufren como no tienen idea. Es un sufrimiento devastador y verdaderamente entran en depresión los abuelos. Y si para la pareja es difícil pues concebir el hecho de que tuvieron esa pérdida, imagínense para los abuelos, que son más sensibles muchas de las veces, que sus nietos pasan a hacerlo todo en sus vidas. Es como esa alegría, ese motor para vivir pues cada vez mejor, que les da esas ganas de levantarse de la cama, de no estar deprimidos, porque saben que van a llegar los nietecitos a verlos. Ajá. O los abuelos que cuidan a los nietos. Entonces, también a los abuelos nadie les hace caso. ¿Y qué creen? Que sufren y sufren muchísimo. ¿Es devastador? Sí. Muy, muy devastador. Entonces, son dos tipos de pérdidas, o sea, la de los padres y la de los abuelos. La perinatal, la neonatal y la que se consumó, o sea, la que sí llegaron los hijos y vivieron. Ahora, la pérdida de un hijo, imagínense qué tan devastador puede ser que los padres son capaces de, o sea, y dicen, yo daría mi vida por mi hijo. Claro, darían la vida por sus hijos y dan la vida por sus hijos, pero desgraciadamente nadie podemos vivir a través de nadie. Entonces, yo sé y
me queda claro que habría muchos padres que no les importaría morir a cambio de la vida de sus hijos. Entonces, es algo que simplemente hay que tenerle muchísimo respeto. Y como dijo Brenda hace rato, a veces no hablamos de esto. Es como seguir la vida como si no hubiera pasado nada. O sea, ¿por qué seguir la vida como si no hubiera pasado nada si el evento fue muy duro, fue muy cruel, fue muy devastador, o es muy cruel y muy devastador si es que se está viviendo en este momento? Precisamente porque es tan doloroso que no queremos estarlo escuchando, no queremos estarnos acordando. Pero ojo, muchachos, si tenemos una pérdida de tal magnitud y no la trabajamos, corremos el riesgo de perder también la salud emocional, la salud física y la calidad de vida. Porque entonces empieza un círculo vicioso y son ciclos que no se rompen con nada ni con nadie. Somos nosotros mismos los que tenemos que romper ese círculo y ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque solamente, o sea, tus carencias las llenas tú de ti mismo. La pérdida, sí, es una pérdida, es un vacío, pero ¿qué crees que tienes que trabajarlo? Tienes que sacarlo, tienes que pedir ayuda para poder superar esa pérdida. El hecho de superar una pérdida no quiere decir que ya vas a vivir sin recordarlo. No, no vas a olvidarlo, lo vas a recordar. Y sí, probablemente el día de mañana vas a recordar y vas a volver a llorar, sí, pero tu dolor ya maduró, ya se transformó, porque ya lo habrás superado. Ya habrás aprendido a vivir con esa pérdida, con esa ausencia. Ajá. Ya habrás aprendido a vivir sin tanto dolor, a vivir sin esa herida abierta. Entonces, mientras que la herida está abierta, esa herida te puede llevar a tener depresión, estrés, ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques depresivos, o sea, muchísimas cosas. Y entonces eso empieza a deteriorar la salud física, la salud emocional. Entonces hay que aprender también, muchachos, sin miedo, sin vergüenza, hay que aprender a pedir ayuda emocional. O sea, no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Necesito ir con un terapeuta, necesito ir a terapia, necesito simplemente ir con el médico para que me diga qué me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, que me orienten, ¿sí? ¿Es necesario? Sí, sí es muy necesario. Y no tiene nada de malo. Al contrario, es para obtener calidad de vida. Es para poder aprender a vivir sin tu angelito. Independientemente de la edad que haya tenido, si nació o no nació. Entonces, hay que saber discernir hasta dónde sí estoy pudiendo y hasta dónde no. En el momento que tú veas que de verdad ya no es normal lo que estás viviendo, es entonces cuando tienes que acudir a terapia, tienes que acudir a alguien. Como les digo, pueden hablar con otros papás que ya hayan pasado por lo mismo. Entonces, hablar con alguien siempre es bueno, pero con alguien que sepas que te va a entender. No con la tía Chona o la tía Cleta, no. Porque luego la tía Chona y la tía Cleta, pues, ay, mijita, mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Y esas palabras no te consuelan, aunque sean palabras de amor, ¿sí? Porque la tía Chona y la tía Cleta no quieren, suicidarte más las emociones con sus palabras. Ajá. No, o sea, te quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Entonces, ay, mijita, pues es que ¿por qué no te cuidaste? Te dije que no comieras picante, hombre. Es que mira, la grura le ha de haber hecho mal al niño. Por eso lo perdiste. Y tú dices, ¿eh? ¿Cómo por qué? O sea, no lo puedes entender. Porque de verdad son palabras que no se entienden. Entonces, ve con alguien que sí te pueda entender. Con alguien que sepas que te va a dar las palabras correctas. O que por lo menos, si no te va a dar las palabras correctas, te va a escuchar y simplemente con escucharte, tú te vas a sentir mejor. Pero no, te digo, no vayas con la tía Chona y la tía Cleta, porque son muy buenas gentes las tías, pero no saben de tu dolor, no saben expresar las palabras
correctas, ¿sí? Y entonces a veces nos dicen cosas que nos duelen más y te hacen sentir culpable. O sea, es que pues tú tuviste la culpa. ¿Y qué creen? O sea, también hay personas, o sea, que están en pareja y de repente se empiezan a echar la culpa el uno al otro. Es que, ¿qué hiciste? O sea, el marido le dice a la mujer, o la pareja le dice a la mujer, es que, ¿qué hiciste? O sea, por tu culpa no nació mi hijo, por tu culpa se murió mi hijo. Es que no lo cuidaste bien, que no lo estás vigilando. Por eso no trabajas, para que estés pendiente de los niños. Y mira, o sea, entonces llega el momento en que no nada más es la pérdida del hijo, también es la pérdida de la pareja. Entonces, ustedes se imaginan, son dos golpes muy fuertes. Y bueno, las mamás que tienen que vivir este tipo de duelos solas porque son madres solteras, pues también es esa parte de devastación. ¿Por qué? Porque lo están viviendo en soledad. De por sí, este tipo de duelos son duelos muy solitarios porque no hay una comprensión social, no hay una comprensión, pues sí, o sea, social, pero además de que... Pues los médicos, como les digo, para ellos es tan normal la vida como la muerte. Entonces, el médico, pues mira, ¿sabes qué? Te mandan con el psiquiatra para que te den un medicamento y pues más o menos te adormezcas, ¿no? Y como que te medio olvides del dolor. Pero ¿saben qué? Eso no es suficiente, porque la persona necesita hablar, necesita sacar, necesita externar lo que está sintiendo. Entonces, es parte del tratamiento ir con el psiquiatra, sí, si es necesario, sí, dependiendo de en qué estadio de depresión se encuentra la persona. La etapa 1, la 2, la 3 o la 4, punto. Si estás en depresión clínica grado 4, entonces sí ve con el psiquiatra porque necesitas un medicamento y aparte la terapia emocional. Pero entonces, como les digo, hay que saber en qué momento pedir ayuda. Que no nos dé vergüenza. O sea, desgraciadamente, en México todavía es como muy en secreto. O sea, yo tengo pacientes que me dicen, ay, pero no quiero que nadie se entere que estoy en terapia. A ver, muchachos, no satanicen mi trabajo. No satanicen mi trabajo. No porque me vista toda de rojo, soy un diablo. O sea, no, no. O sea, si es muy loable poder ayudar a los demás, pues ¿por qué me pides? No le digas a nadie que vengo a terapia. O sea, fíjate, Lore, perdón que te interrumpa. Hay mamás, por ejemplo, que no ni siquiera saben que están pasando por algún proceso más emocional. Te voy a decir por qué y espero que les quede un poquito también claro. Ha llegado pacientitos que no han podido tener hijos, los pierden a los 3-4 meses o, no sé, antes ya de los 9 meses, ¿no? El que hablabas, perinatal y neonatal. Sí. Sin embargo, como te lo dije en un principio, unas pues callamos, no decimos porque creemos que, bueno, pues sí es parte de todo este proceso biológico, no se pudo, bla, ¿no? O sea, algunas nos creemos realmente fuertes, pero no es así. Les voy a comentar por qué, chicas. Y qué bueno que estamos tomando este puntito. Porque al momento de yo empezar a crecer, tuve a mis hijos, Sofía y Matías, yo no me había dado cuenta que en algún momento yo me creí no capaz de cuidar a un bebé. Pero yo nunca lo asocié con esa primera pérdida. Y la verdad es que es algo súper interesante porque por muy fuerte que uno diga, no, no pasa nada, es proceso de la vida, lo acepto, lo respeto, continúo. No me había percatado que yo había tenido un sentimiento de pérdida y no me valoré en algún momento porque no me sentía capaz de cuidar a un hijo. No era capaz de dar vida. Y me di cuenta ya hasta después de ese proceso, después de 6 años casi. Entonces, sí, sí es importante que mínimo le hagan un duelo, que o sea, como dice Lore, vayan con algún especialista en terapia, porque por mucho que digan, lo superé, hay algo que por ahí queda
que la psicología global, ¿no? La colectiva es la que por ahí en algún momento te hace clic, por ahí en algún momento te despierta un sentimiento de culpa, de pérdida, de no merecimiento. Entonces, sí es importante darle este seguimiento a todas las mamitas que nos están viendo, que pasaron por estas pérdidas, que sí lo hagan. Yo, de verdad, Lore, que no lo había como atado esos cabitos hasta ahorita, hasta el proceso que ayer tuve con Sofía, y dije, claro, yo tengo todavía un sentimiento de no poder cuidar a alguien más, de no ser capaz de cuidar a alguien más, porque no pude dar en algún momento vida a un ser que venía, ¿no? Pero bueno, no lo comprendí yo hasta el día de ayer, y dije, wow, cómo el universo es tan sabio que te va mandando como las claves para que tú vayas sanando. O sea, ayer fue una conferencia muy buena con Rebeca y hoy contigo, y digo, claro, o sea, hay muchas cosas que nos hacen clic. No les dé pena sacarlo, no les dé pena meterse en un espejo y ponerse en frente del espejo y decir, ok, sí, o sea, lo tuve, hay que sanar, no hay que callar. Podemos sanar, tú, yo, todas juntas, y hoy aquí Lore nos trae este tema súper interesante. No se desconecten porque nos va a hablar del taller que va a tener sobre esta súper tema, que también va a tener el taller dentro de Expo Encuentro. Perdón, Lore, pero sí tenía que hacer esta pausita. No, está bien. De hecho, pues si alguien ahí de Facebook quiere escribir sus comentarios y me los haces llegar, pues con muchísimo gusto les respondemos. Sí, fíjate que tocaste algo importante, o sea, esa culpa de creer que no puedes dar vida o creer que no puedes cuidar a alguien más. Sí, efectivamente, son culpas muy puntuales, son culpas que de verdad son muy devastadoras, porque te sientes insuficiente, o sea, te sientes insuficiente como mujer, como madre, como ser humano, y entonces empieza a ver dentro de la persona muchísimas carencias. Entonces, esas carencias se convierten también en muchos miedos, y cuando la mujer decide volver a embarazarse, ya viene con un miedo. ¿Y qué creen, muchachos? Es increíble, pero es cierto, o sea, después de la pérdida, de una pérdida perinatal, pues ya cuando se puede concebir a un bebé, o sea, dar a luz, pues, esos niños se les llaman niños arcoíris. Bueno, pero durante la gestación, sí a los niños se les empieza a formar, obviamente, como a todos, se nos empiezan a formar las creencias, nos llegan los sentimientos. Y bueno, ya cuando el bebé nace y crece, pues a veces no sabemos por qué es tan miedoso o por qué es tan agresivo o por qué es como es. Bueno, es que los sentimientos vienen desde el útero, precisamente por todo o sea, esas emociones fuertes ¿cómo les puedo decir? Se incrustan, por decirlo de alguna manera, en la memoria del ADN de la mamá. Y así es como se forman pues, las creencias, como les digo, de los bebés. Entonces, tiene mucho que ver el hecho de que ustedes sí o sí vayan, acudan a terapia después de una pérdida perinatal o neonatal para que ustedes puedan volver a gestar de una manera libre emocionalmente, para que no se queden esas memorias en el ADN y el ADN de su nueva gestación esté libre de ese bagaje emocional que quedó en la mamá por no haber vivido y superado esa pérdida. Porque, ojo, hay quienes hasta les dicen a las mamás, bueno, pues mira, mijita, no importa, ya perdiste a este bebé, pues vuélvete a embarazar y ya. O sea, perdón, o sea, si no son M&M's, ¿sí? Como para que salga el uno detrás del otro. O sea, no. Entonces,
no se dan el tiempo de vivir el duelo y son, como les digo, duelos súper, súper, súper especiales, porque son duelos muy difíciles, muy devastadores, que se viven en silencio, se viven detrás de bambalinas. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie sepa que perdí a un hijo. No quiero que nadie sepa, no quiero que nadie se entere que no fui capaz de dar vida, que no fui capaz de cuidar a un bebé, que no fui capaz de cuidar a mi hijo. ¿Sí? Entonces, son puntos muy específicos, muy especiales, pero que se les tiene que dar la importancia que verdaderamente necesitan. Entonces, todo ese bagaje emocional hay que sacarlo, hay que liberarlo, y así las memorias no se quedan en el ADN. Y entonces, tu nuevo bebé, después de un tiempo, después de haber superado lo que tengas que superar, va a vivir una gestación libre emocional. Y tú también, incluso vas a vivir tu embarazo de una manera diferente. Vas a estar sin miedos, vas a estar alegre, ya vas a tener la experiencia pasada y esta la vas a vivir de una manera que nada que ver con las culpas, ¿sí? Porque la culpa, muchachos, sí se queda muy, muy grabado en la memoria del ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que se siente todo el tiempo culpable? Es una persona insegura, es una persona que siempre necesita del reconocimiento de los demás. Y si no la reconocen, o sea, ¿cuántas personas están ahí que en redes, por ejemplo, voy a tomar tantito este punto, en redes de que todo el tiempo están subiendo fotos de ellos, de ellos, de ellos, de ellos? Una cosa es que muestres lo que haces, si te dedicas al fitness, si eres modelo de pasarela, bueno, se disculpa, ¿no? Porque es tu trabajo y está bien y está padre. Pero hay personas que cada segundo están tomando fotos, fotos, fotos de sí mismas porque necesitan el reconocimiento. Seguramente algo sucedió, algo está en las memorias de su ADN que necesitan ese reconocimiento. Muchas de las veces, y esto ya se los está hablando de manera cuántica, muchas de las veces o más de las veces se quedan esas memorias de culpabilidad, temores de la madre en el ADN del bebé. Entonces, mujeres, sí o sí pidan ayuda. No tiene nada de malo. Y sí, por medio de Expo Encuentro tenemos los grupos de Andesi, de terapia grupal de Andesi para Angelitos del Cielo, o sea, que son los grupos de apoyo para papás y mamás, ¿eh? Porque aquí no discriminamos, o sea, pueden venir desde los abuelos, los tíos, los papás, las mamás, a los grupos de apoyo de Andesi. Entonces, no se sientan solos, no tienen que caminar solos, pero sí libérense, sí límpiense, límpiense de todo ese bagaje emocional que quedó después de la pérdida, para que cuando vuelvan a concebir, miren, estén libres completamente de todas esas emociones que encochambran su nueva gestación, por decirlo de alguna manera, que encochambran. Es como si tomas agua de jugo de naranja y se quedan los hollejitos pegados alrededor del vaso y después quieres tomar agua simple en ese vaso que está con hollejitos de jugo de naranja, o sea, no está limpio. Es lo mismo con las emociones, no estás limpia. Límpiate, supéralo, háblalo, acéptalo, sobre todo también eso, acéptalo, no tiene nada de malo. Son cosas que desgraciadamente pasan y que a veces son imponderables, que se salen del alcance de nuestras manos poderlo controlar. Entonces, tampoco se trata de que querramos estar controlando todo en todo momento. La verdad, no. ¿Sí? Fíjate, Lore, que ahorita que marcabas el punto de lo que nosotros pasamos, nuestras emociones que se quedan plasmadas en el ADN y se lo transmitimos al nuevo gestante, tienes toda la razón. Les voy a comentar una breve historia. Cuando yo empecé sobre la biodescodificación, que también es un tema como muy, muy bonito, trabaja muy bien de la mano con la cuántica. Y había una persona que perdió a su bebé de 3 años. Ella no fue a duelo, no pudo superar ese duelo porque inmediatamente se embarazó.
Entonces no supo cómo canalizar esa pérdida. Ella, como en algún momento yo lo pasé, dije, ok, lo acepto, no pasa nada, pero a nivel inconsciente sí estaba haciendo un trabajo de temor por no poder cuidar a su bebé, porque pues, aunque ella haya dicho, sí, no pasa nada y lo acepto, no estaba pasando. Sí estaba pasando a nivel inconsciente. Y el segundo hijo, lo que pasa es que el primero, y les cuento esto, chicos, porque quiero que se abran, que puedan expresar estos sentimientos, se incluyan al taller de Lore, porque es muy bueno. Lore es una persona hermosísima dando talleres y conferencias, y hemos estado encantadas con Lore. Y les cuento esto para que también se sientan, pues, si no identificadas, por lo menos que digan, bueno, ok, yo pasé por algo similar, voy a tomar esto en cuenta. Pero les contaba que esta hermosa mujer perdió a su hijo a la edad de 3 años. Él brincó el corralito de la cuna y cayó, se abrió parte de la cabeza. Fallece el niño y inmediatamente ella se embaraza, vuelve a gestar. Pero a nivel inconsciente sí tenía ese miedito para la, pues, que no iba, tenía miedo a la pérdida nuevamente. Claro. A nivel inconsciente lo había aceptado. Pasa y a la edad de 3 años, a la edad de 4 años, entre 3 y 4 años, el niño, el nuevo hijo pierde la movilidad y no puede caminar. De un día para otro, él pierde la movilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos al paciente otra vez de regreso, porque efectivamente tiene miedo y ella le pasó el miedo de, si tú te mueves o intentas avanzar, pierdes la vida. ¿Ja? Claro. Entonces, ahí hicimos un trabajo de biodescodificación, porque la mamá pasó esa información al nuevo bebé. Si tú intentas salir o intentas avanzar o intentas caminar, pierdes la vida. Entonces, a nivel inconsciente, sí le pasas esa información al nuevo gestante. Y, ojo chicos, de verdad, como lo dice Laura, a nivel cuántico, híjole, no saben qué impacto tenemos sobre las nuevas gestaciones de la anterior. Miedos, abandonos, mucho, 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 mucho que no sabemos que se lo estamos pasando. Entonces, sí es bonito aceptar, soltar, pero si es con ayuda de un terapeuta, no saben el cambio radical que tienen con ese duelo. Gracias, Lore. Explícanos un poquito qué es lo que vamos a ver en el taller. Bueno, sí, efectivamente, Bren, pasamos todas las emociones, se le pasan al bebé durante el periodo perinatal. O sea, durante la gestación se pasan todas las emociones. Bueno, hablemos del taller. Sí, en el taller, esto, bueno, es un pequeño, es una pequeña plática, pues para que se vayan sensibilizando, para que vayan teniendo la conciencia de que es algo fuerte y hay que trabajarlo. Entonces, bueno, el taller de Angelitos del Cielo lo vamos a tener el 11 de marzo a las 6 de la tarde. Vamos a hablar precisamente, nos vamos a concientizar más bien, nos vamos a concientizar de la pérdida perinatal, de la pérdida neonatal y de la pérdida consumada, o sea, de la pérdida del bebé o del hijo que sí nació y que sí vivió los años que haya vivido. Porque hay personas incluso que tienen 50, 60 años de edad y que no pueden superar el hecho de haber perdido a su hijito de 2, 3 años, ¿sí? Entonces tienen muchísimos años con ese sentimiento de dolor, de culpa, de abandono, de soledad y etcétera. Vamos a tener unas dinámicas cuánticas muy emotivas, pero la dinámica cuántica más emotiva que vamos a tener se llama el encendido de velas. El encendido de velas es la conexión directa espiritual con tu angelito. Con tu angelito que está en el cielo, haya llegado o no a este plano terrenal, te vas a poder conectar, vas a poder verlo y vas a poder estar con ese angelito y decirle todo lo que se te quedó dentro. Entonces, ojo muchachos, es una dinámica muy fuerte, sí,
Es solamente para los valientes, y espero que haya muchos valientes, que quieran incluso conocer la cara del angelito que se quedó en el vientre de mamá, que no nació, y que ustedes no lo pudieron ver. Entonces, imagínense qué fuerte va a estar. Va a ser un taller energético, cuántico, vivencial, terapéutico, muy liberador, que probablemente vamos a llorar mucho, probablemente no, no lo sé, pero lo que sí sé es que si tú decides vivir este duelo con todas las personas que se van a inscribir, vas a vivir una experiencia diferente, nueva, vas a vibrar libertad, vas a vibrar sanación, pero sobre todo vas a poder hablar con tu angelito y decirle todo lo que le quieras decir. Vas a saber en dónde está. Entonces, pues se los dejo ahí nada más para que ustedes lo analicen, lo piensen. Todos los datos del taller están en las páginas de Expo Encuentro, también en mis redes sociales. Y pues yo los invito a que verdaderamente tengan pues la curiosidad, fíjense, la curiosidad de saber cómo sería, ¿no? Entonces, conéctense, conéctense, quieran conectarse con ese angelito que desgraciadamente no llegó. Aunque haya llegado, pues sí se van a conectar con ese angelito. No te escucho, Brenda, no sé qué dijiste. Y es que sin querer le había pisado. Pero sí, toda la información está ahí en la página de Expo Encuentro. No sé si Emilia, que nos acompaña aquí en la sala de Zoom, o Conchita, o Carla, quisieran agregar algo antes de despedirnos. Muchas gracias de todas formas por estar aquí con nosotros y con Lorena Maudani en la sala de Zoom. Muchas, muchas gracias. Carlita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. No, me pareció bien los temas tratados. No me he enfrentado aún, bendito Dios, a una situación de ese tipo. Sin embargo, sí he estado cercana a personas que lo han vivido, y pues es un tema muy importante, porque como bien dicen, de repente nada más pasamos la página, ¿no? Como si nada pasara y vamos a seguir. Y cuando no se trabaja en eso, pues sí, transmitimos todos esos miedos, no solamente en ese aspecto, sino en muchos otros. Transmitimos todo ese tipo de miedos e inseguridades a las personas que nos rodean o a nosotros mismos de forma inconsciente, y pues tenemos que trabajar en ello para evitarlo, ¿no? Porque también en la medida que lo pensamos, lo estamos atrayendo. Entonces sí, es bueno trabajarlo para poder sanarlo. Así es, Carlix. Emilia, levantaste la mano, hermosa, adelante. Sí, así es. Pues antes que nada, darle las gracias a Loren, a todos los que estuvieron involucrados en este tema. Gracias. Me gustó muchísimo, y aunque afortunadamente, gracias a Dios, no he sufrido estas pérdidas, pues es muy importante todo lo que dijiste, Lore. Te conozco, sé que eres una excelente persona, sé que sabes de todos estos temas. A mí me sirvió muchísimo acudir contigo, gracias. Gracias. Y por supuesto, ahí estaremos presentes en este tema. Dicen que todo lo que sea bueno para aprender, pues hay que aprenderlo, ¿no? Y hay que saber de todo. Muchas gracias. Gracias, Emi. Un placer que estés con nosotros. Felicitaciones, Lore. Felicitaciones por tu hermosa participación. Gracias, Emi. Un placer. Hola. Un gusto. Bueno. Hola, Connie. Hola, muy buenos días a todas. Y muy buenos días a ti, querida Lorena. Pues la verdad que me da mucho gusto que recibas tantas cosas tan positivas en palabra. La verdad, pues yo quisiera, ya, yo sé bien que no me conocen, pero quisiera que me explicaras, por favor, en la parte médica,
cuando el bebé, si es cierto, no nace, se le llama aborto espontáneo o aborto provocado. Pero al fin y al cabo es un aborto, no llegó a término. Ajá. En cambio, yo escuché en esta conferencia que tú decías que una cosa era el aborto y otra cosa era esta parte. Por favor, quisiera que me lo explicaras un poquito más. Sí, mira, cuando es un aborto como tal, es cuando la persona tiene la decisión, toma la decisión de que no llegue al término la gestación, que quiere cortar el término, o sea, cortar el proceso de gestación. En realidad, ese simplemente es el aborto, ¿sí? El aborto que tú me estás diciendo es un aborto clínico, es un aborto necesario, cuando se necesita por salud, bienestar y porque la vida de la madre corre un riesgo. Ajá. Ahora, ese aborto clínico, esa es la pérdida perinatal. Ajá. Entonces, médicamente puede tener diferentes terminologías, ajá, como lo que te estoy explicando. Pérdida, el aborto clínico, que es la pérdida perinatal, porque tú no estás decidiendo, ajá, que se trunque la gestación. Simplemente de repente vas al control médico y te dicen, ya no se escucha el corazón de tu bebé, ya falleció. Entonces, pues hay que recurrir a pues en algunas ocasiones sí les ponen a las mamás un medicamento para que dilaten y entonces pueda salir el producto. En otras ocasiones sí les hacen un legrado, dependiendo de la situación de cada mamá. Pero esa es la diferencia. Entonces, cuando abortan es porque están tomando la decisión de que ahorita no quiero tener hijos. Entonces, me embaracé, me descuidé y todavía no cumplo los, no sé, las X semanas de gestación y no corro peligro, no corre peligro mi vida, entonces voy a abortar. Y aquí no se trata de que si es bueno o es malo abortar. No, no me voy a meter en ese tema. Pero es cuando la mamá decide ya no continuar con la gestación. Eso es un aborto por decisión. Y la pérdida perinatal es necesario el aborto. Es porque ya falleció el bebé dentro del útero de la mamá, porque ya no se supo en qué momento, a lo mejor exactamente, el bebé dejó de respirar, dejó de, el corazoncito dejó de latir, o a veces se enredan el cordón umbilical. O sea, hay muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas del por qué se puede dar una pérdida perinatal. No sé si con esto, Connie, queda explicada tu pregunta, tu duda. Connie. Bueno, creo que se nos fue Connie. Creo que se nos fue Connie. Sí, pero bueno, sabe, sí. Pero bueno, creo que, o sea, no sé si con eso quedó explicada la pregunta que nos hacía Connie, la diferencia entre el aborto y la pérdida perinatal y neonatal. Sí. Sí, no, muy, muy, muy claro. Explicado. Gracias. Por ahí anda, creo, ya no supe. Ok, no sé si en Facebook hay algún comentario o todo está bien. Todo está muy bien. Lore, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Es un placer tener estos temas y más contigo. Por gracias. Favor, si tienen dudas, escríbanos, si tienen dudas que les surjan, porque muchos ven el en vivo después, escriban sus preguntas, no pasa nada, nosotros se los hacemos llegar a Lore a la brevedad, y si están interesados en el taller, que suena súper hermoso, también escríbanos, mándenos un mensajito a nuestra página de Facebook de Expo Encuentro o a las redes sociales de Lorena Maudani. Muchas gracias, hermosa. Gracias a ustedes, me dio muchísimo gusto y próximamente, o sea, dentro de 8 días también vamos a tener pláticas, así es que no se lo pierdan.
No se lo pueden perder porque esto está genial. ¿Sale? Gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Brenda, y gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias a ti. Gracias, mucho. Abrazo fuerte. Cuídense, chicas. Bye. Bye.